Bien, pues así es que damos inicio a nuestro próximo momento, que es un momento muy importante y muy significativo. Es la ceremonia de reconocimiento a empresas que por primer año obtienen el distintivo ESR, Empresa Socialmente Responsable. Todas estas empresas, igual que todas las que obtienen el distintivo ESR cada año, han cumplido con todos y cada uno de los indicadores que marca la convocatoria. Así que pues muchísimas felicidades por todo ese esfuerzo que sabemos que hay detrás de obtener el distintivo, de cumplir con las evidencias que se necesitan presentar y pues con todo el proceso que hay que hacer de capacitación, etcétera. Así que particularmente a las empresas que por primer año lo hacen, nos da mucho gusto darle la bienvenida a este grupo de las empresas con el distintivo ESR. Enhorabuena y muchísimas felicidades. En primer lugar, para empezar nuestra ceremonia, quiero pedir y presentar a ustedes a nuestro testigo de honor en esta ceremonia, que es Irma Acosta Pedregal. Ella es directora de Responsabilidad y Reputación Corporativa en BBVA. Irma, qué gusto que nos acompañes esta mañana y que les puedas dirigir a las empresas de primer año un mensaje. Muchas gracias. Adelante, por favor. Pues muy buenos días a todos. La verdad es que me es muy grato darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia para reconocer a las empresas que por primer año han obtenido el distintivo como empresa socialmente responsable. Esta pandemia ha llevado a la humanidad a realizar grandes reflexiones, a romper mitos y paradigmas, pero sobre todo a ser cada día más responsables con nosotros mismos, con la sociedad y con nuestro planeta. Porque si no hacemos conciencia, caemos en el peligro de repetir nuestros errores. Por ello, debemos analizar los desafíos y acciones que tenemos que emprender en el presente y en el futuro. Ustedes son un ejemplo de la importancia de promover y apoyar la responsabilidad social empresarial. El CEMEFI es un gran aliado en esta gran tarea, porque nos ofrece una guía para realizar un autodiagnóstico y un plan de mejora. Los invito a continuar en este camino y cada año a llevar a cabo mejoras en sus estrategias de responsabilidad social, que sean cada vez más robustas y maduras. Hoy me complace estar con ustedes en representación de una de las empresas que desde el 2000, año en que se creó el distintivo Empresa Socialmente Responsable, ha participado ininterrumpidamente y forma parte de las más de 1.600 empresas de todo el país y de países de América Latina que están comprometidas con esta visión de negocio y la mejora continua. Muchas gracias a todos ustedes por compartir esta visión, porque juntos hacemos una contribución significativa a la construcción de un México más solidario y más justo. Tenemos un gran país, hagamos nuestra parte para que cada día sea un mejor México en beneficio de todos. Gracias al CEMEFI por la invitación y muchas felicidades a estas 68 empresas que el día de hoy reciben su distintivo por primera vez. Muchas felicidades. Muchas gracias, Irma, por acompañarnos y por tu mensaje. Y bueno, pues qué mejor introducción para decirles a ustedes que conozcamos, para invitarlos a que conozcamos a estas 68 empresas precisamente, que por primera vez obtienen el distintivo ESR, haciendo público su compromiso con la responsabilidad social empresarial. Adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Arturo Rodríguez de Agencia I y es muy grato para mí comunicarles que fuimos certificados este año por primera vez como empresa socialmente responsable. Es un orgullo para nosotros y seguiremos trabajando todos los días arduamente para mantener esa certificación. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Marlene Torres y soy parte de la empresa Grupo Amistad, que a partir de este año somos empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alma Angelina Ramírez Hinojos, soy presidenta de la empresa Aras Business Group y tenemos un año siendo empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Alejandro Rodríguez de Arcosa Industries de México, soy el director general de esta gran compañía. Es nuestro primer año de ser una empresa socialmente responsable, estamos muy orgullosos de este reconocimiento. Y bueno, también comentar que es la primera vez, a pesar de que tenemos una historia de prácticamente 70 años. ASIM, TEXA and ESMX. Hola, soy Martín Urrutia de Auronix y este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Mi nombre es Fátima Morales Martínez y soy de la empresa Autotraslado Sin Rodar. Llevamos un año siendo empresa socialmente responsable. Hola, buenos días.
Mi nombre es Saúl Iruegas Aguiñaga. Soy el director general de Valper Toluca, S.A. de CBL. Estamos orgullosos por ser este nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, soy Miguel Cosnesbit de CNI Agentes Aduanales y es nuestro primer año siendo empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es José Armando Curiel Moreno, director general de Caja SMG, Sociedad Cooperativa Financiera. En el primer año de recibir la distinción como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Katherine Goya, SADCB. Hola, mi nombre es Itzel Chimal, soy de la empresa Citrulsa de México. Somos el primer año siendo empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, soy Juan José Sánchez, presidente y miembro del consejo de la empresa Clase Azul Spirits. Estamos muy emocionados por haber obtenido en nuestro primer año de participación el distintivo de empresa socialmente responsable y esperamos que sea el primero de muchos más. ¡Vamos, equipo! Hola, soy Alfredo Mesa, parte de Cuidado con el Perro de Almacenes García y este es nuestro primer año con el distintivo empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, buen día. Soy Christopher Pacheco Pérez, director general de la empresa Despacho de Asesoría Financiera Integral, la cual cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y este es nuestro primer año en el cual orgullosamente recibimos la distinción de empresa socialmente responsable. Gracias por su reconocimiento. Hola, soy Tobias Ricardo Lozano Solorza, director de Innovación y Tecnología en Refrescos El Manantial. Y es nuestro primer año con el certificado de empresa socialmente responsable. Element Fleet Management Corporation México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gemma Flores de la empresa Entrega. Obtuvimos por primer año el distintivo de empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luli Flores de Ético y este año nos certificamos como empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es Mario Pedreros y yo soy el director general de Epson de México. Estamos muy orgullosos de ser parte del grupo de empresas socialmente responsables de México. Es nuestro primer año. Muchas gracias. Exploraciones Mineras del Desierto, SADCB. Hola, mi nombre es Roberto Hernández Murillo y represento a Fibra Danos. Este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Luisa Yebra, soy de la empresa minera La Encantada, Phil Majestic, y llevamos nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Mi nombre es José Ramón Medrano Muñoz. Represento a la empresa Frío Express y acabamos de recibir el distintivo de empresa socialmente responsable. Hola, soy Jessica Pelcastre de Fibra 1 y este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, soy Erika Cortés, coordinador de responsabilidad social de Portalab y este es nuestro primer año siendo reconocidos como una empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, yo soy Javier Contreras del Grupo Rancho 17. Y este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Gracias. Grupo CIMSA, Gas Natural del Noroeste. Guest. Hola, mi nombre es Ricardo Jiménez Fregoso, director general de Identidad en Imágenes Corporativas. Este es nuestro primer año de ser una empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es José Luis Pérez Vázquez Aldana, de la empresa Oleopalma, y este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Mi nombre es Juan Ignacio Gallego, de la empresa Industria Saori, en Mexicali, Baja California, y este es nuestro primer año como una empresa socialmente responsable. Hola, buenas tardes, soy María Antonieta Jiménez, de la empresa Interteam SADCB, gerente de recursos humanos. Este es el primer año que Interteam participa en la obtención del distintivo de empresa socialmente responsable. Mil gracias. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Castillas en Puerteca, de la empresa JOAT Limpieza y Servicios, y es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Romero, director general de Calixis. Este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchísimas gracias. Saludos. Hola, mi nombre es Elizabeth López y represento a la Cantera Desarrollos Mineros. Llevamos un año siendo empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es Andrés Marcos de la empresa Lambi. Nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa socialmente responsable.
Hola, mi nombre es Héctor Orellana, vicepresidente de Metronic para Latinoamérica Norte. Este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Mielmex SADCB. Buen día, mi nombre es Rubén Cuellar Salazar. Soy director general del MRO Estado de México, Michoacán, SAPI DCB. Es un gusto compartir con ustedes que este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Naturasol SADCB. Hola, soy Elizabeth Velázquez de la empresa Net Logística y llevamos un año siendo una empresa socialmente responsable. Gracias. Operadora de la Cuenca del Pacífico, SADCB. Buenas tardes, soy María Teresa Cano, directora ejecutiva de Packaging Store de México. Por este conducto, agradecemos al CEMEFI el habernos otorgado el distintivo de empresa socialmente responsable. Es nuestro primer año y estamos muy orgullosos de recibirlo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Próspero Fernández. Soy representante de la empresa PM Offshore y somos una empresa socialmente responsable a partir de este año. Hola, mi nombre es David Lara de la empresa Prodiel y es el primero que recibimos el distintivo de RCC. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo Navarro, soy director de recursos humanos de la empresa Productos Mabe y llevamos un año siendo una empresa socialmente responsable. Hola, soy Erika Cortés, coordinador de responsabilidad social de Procentec. Y este es nuestro primer año siendo reconocidos como una empresa socialmente responsable. Gracias. Raxo Proyectos Industriales, SADCB. Hola, mi nombre es Saúl Rodríguez Corona y soy de la empresa Representación El Peñón. Llevamos un año siendo empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Rodríguez de Rizul y Compañía en Monterrey, Nuevo León, y estamos muy contentos que en nuestra primera participación obtuvimos el distintivo de empresa socialmente responsable. Esperemos que este sea el primero de muchos años más. Muchas gracias. Hola, soy Borja Escalada, director general de RLH Properties, y este es el primer año que todo nuestro grupo ha sido reconocido con el distintivo de empresa socialmente responsable. Hola, soy Adriana Valdés de Sanofi en México y este año volvemos a ser una empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ismael Isuet y nosotros somos Seguridad Privada, Patrimonial y Personal y este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Soy Leticia Recinos Jiménez de la empresa Service Master México. Logramos el primer año como empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, mi nombre es Elena Mena, soy de Silvano y es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez de SMS México y es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, mi nombre es Emanuel Casanova, soy el coordinador de responsabilidad social corporativa en Softec. Estamos muy agradecidos por obtener el distintivo Empresa Socialmente Responsable en nuestro primer año. Soy Mauricio Ansaldo, director general de Esteso. Y este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Raquel Rubalcaba y represento a Casa San Matías. Y este es orgullosamente nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Hola, soy Antonio Castro de Tey Latina. Este es el primer año que obtenemos el certificado de empresa socialmente responsable. Hola, buen día. Mi nombre es Sofía García Peñuelas. Soy de la empresa Tractor y este es nuestro primer año siendo empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Traslado 3T. Soy Leopoldo Márquez Martínez, pertenezco a la empresa Triple I y acabamos de obtener el distintivo de empresa socialmente responsable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Luis Murillo, director general de Valores Mexicanos Casa de Bolsa y me da muchísimo gusto compartir con ustedes que estamos celebrando que es nuestro primer año de distinguirnos como empresa socialmente responsable. Muchísimas gracias. Villacerre. Hola, mi nombre es José Gerardo Cantú, de Sinus Corporativo. Nos sentimos muy honrados y estamos muy agradecidos con el CEMEFI por otorgarnos el distintivo Empresa Socialmente Responsable en nuestro primer año. Muchas gracias. Muchísimas felicidades a todos
estas empresas, a todas estas empresas que por primer año obtienen el distintivo SR. Y como pueden ver ustedes ahí, está este mosaico que están en vivo. Ahí les quiero pedir a todas las empresas de primer año que saluden, por favor. Están ahí en vivo. Eso, por favor, un aplauso para todos ellos y todas ellas, para todas estas empresas comprometidas por primer año con la responsabilidad social empresarial. ¡Excelente! Bueno, pues, para que vieran que todo está en vivo, así que tratamos de hacerlo con mucho cariño para todos ustedes. Y gracias, gracias a todas estas empresas de primer año por acompañarnos y por mandarnos sus mensajes. Y dijera algún compañero por aquí, pues por subir la escalera de los primeros peldaños de la escalera del éxito, que es el éxito, mientras tengamos éxito cada uno de nosotros, como lo mencionaban en los mensajes de la inauguración, sociedad civil, empresas, gobierno, todos aliados, academia, pues llegaremos a donde queremos llegar, a una mejor sociedad para todos. Así que, pues muchísimas gracias, esperamos que nos sigan acompañando en esta transmisión. Agradecemos pues ya a nuestras empresas de primer año y vamos a continuar con algunos segmentos más previos a nuestro siguiente momento, que es la conferencia magistral, el futuro de la responsabilidad social empresarial. Pero antes de eso, invitarlos a todos ustedes a conocer en primer lugar a nuestros aliados regionales, agradecerles a todos ellos su apoyo, que sin ellos, bueno, pues sería muy complicado que pudiéramos tener el alcance y sin su compromiso, el alcance en todo nuestro país. Así que muchas gracias por todo su esfuerzo. Adelante, por favor.